Miguel es el campeón del fútbol cuscatleco. La final se jugó en un único partido en el monumental Estadio Cuscatlán. Ahí veíamos a la barra del equipo aguilucho y estas son las imágenes. Maía, el argentino del equipo que dirige Hugo Norberto Coria, ponía adelante al Águila por 1-0. El pase en profundidad y aparece Bordón, otro argentino, para fusilar al arquero del Municipal Limeño. El partido estaba 2-0, pero gran remontada del equipo de Municipal Limeño. César Charún, el peruano, con el 1-2, llegaría el empate de Josué Galdames. De esta manera todo parecía que iba a terminar así en los 90 reglamentarios, pero a 7 del final aparece otra vez el eterno Bordón para poner el 3-2 definitivo, 13ª corona del equipo Águila. El equipo aguilucho que dirige Hugo Norberto Coria es campeón. Esta es la afición que llegó desde el interior del país y estas las reacciones de los jugadores que festejaron justo a su hinchada y junto al micrófono de Telemundo. De todos nosotros, porque nadie creía en nosotros, gracias a Dios. Este regalo para la afición en general. Difícil el partido, pero ganamos y es la afición de San Miguel que viva. Llegó el momento de la gran final en la disputa de la Copa Pilsener entre Municipal Limeño y Club Deportivo Águila. El juego comenzó con mucha cautela por parte de Municipal Limeño, un Águila jugando con más profundidad y llegando con más claridad a la meta defendida por Santos Noel Rivera, un arquero que mantuvo un excelente trabajo durante las vueltas de clasificación. Águila inicia aquí su ruta victoriosa en esta acción, donde recupera el Zarco Rodríguez, número 2 del Águila. En un servicio desde el medio enfila el toque de pelota para Dionel Bordón. Busca la línea de fondo, prepara el centro y envía esta pelota hacia el corazón del área. Desde atrás surge esta figura, es el brasileño Maía, con un toque de cabeza y coloca el primer tanto del juego. Suficiente para la celebración de esta afición, que espera ansiosa la victoria. Águila y Limeño se van al descanso y retornar con más fuerza para la parte final. Con una afición impaciente y exigente, los dos cuadros iniciaron la parte de complemento, tanto la Chochera Castillo, el peruano director técnico de Limeño, y el argentino Hugo Norberto Coria del Águila, iniciaron sus cambios tácticos, pero al minuto 5, Águila de nuevo clava sus garras. Esta acción desde el medio campo arranca el contragolpe mortal. Dionel Bordón evade la marca de César Charún y el propio Elmer Martínez a su espalda envía el balón hacia Sampaio, el brasileño, para colocar el marcador de 2-0. Los aguiluchos confiados se repliegan a su medio campo. Limeño ataca sin descanso. No se entrega tan fácil. Busca al menos el gol del honor. Estamos en los 18 minutos de la segunda mitad. Este balón en las piernas de César Charún lleva etiqueta de gol. Juan José Gómez, el arquero titular del Águila, no puede detener la fuerza de esta pelota y así Limeño comienza su recuperación. Y es mejor, ya a la altura del minuto 21, Limeño está totalmente superando al Águila. Crecidos ya sobre el minuto 21, Águila ha recuperado parte del campo, pero Limeño resulta mejor. Esta jugada, crecido por el primer gol, Limeño encima hacia el terreno de Águila. Buen servicio para este juvenil José Galdames, originario de Santa Elena, Usulután, de solo 18 años. Llega el balón, toca y consigue el segundo gol de Limeño. El juego está empatado. Este escenario es una locura. Los santarroceños celebran el empate. Águila, por su parte, se tambalea y Hugo Coria saca del campo a Sampaio y a Maía, sus goleadores extranjeros. Para el Águila es vital la corona. La busca ansiosa, continúa con jugadas fuertes, pero esta es la mejor posición que puede tener equipo alguno. La triangulación desde el medio, Jorge Rodríguez hacia la banda derecha, el toque desde el medio y el balón hacia las piernas de Dionel Bordón. Ya sobre el minuto 39, entre los rivales de la defensa ubica esta pelota para vencer a Santos Noel Rivera y conseguir el tercer y último gol del año, del siglo o del milenio, y darle al Águila el campeonato número 12 y con ello el palmarés de ser el equipo con más copas ganadas en la historia del fútbol salvadoreño. Arriba de FAS, Firpo, Marte y Alianza. Merecida victoria para recibir la Copa de Campeones y la celebración en este estadio donde la recaudación se aproximó al 1,5 millones de colones. Con ello se cierra el ciclo del fútbol, el deporte más popular en nuestro país. Con la conquista de Águila, el equipo más popular y orgullosamente salvadoreño, como usted. Gracias. Será hasta el próximo programa, cuando de nuevo le presentemos lo mejor del deporte de El Salvador.